Hola, muy buenas tardes, bienvenido a otra semana de FIAS Math. Hoy vamos con una clase sobre lo que es diagrama de tallos y hojas. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a verlo de inmediato. Dice así: un diagrama de tallos y hojas es una organización de los datos numéricos en categorías basadas en su valor posicional. Vamos a anotar, vamos a destacar, mejor dicho, esto que dice así: valor posicional, ¿qué es lo que es? Dice: el diagrama de tallo y hoja es un gráfico similar a un histograma, pero muestra más información. En un diagrama de tallo y hoja, cada número se dividirá en dos partes usando su valor posicional. Nuevamente nos mencionan el valor posicional. Bueno, vamos a ver qué es lo que significa esto, qué es lo que es el valor posicional, a qué hace referencia justamente en un diagrama de tallo y hoja. Bueno, vamos a verlo así, a continuación. Ahora sí, estaba ajustando un poquito la pizarra. Vida media de bacterias. Tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4, tenemos 20 datos de la vida media de bacterias. Serían 2.2, pueden ser minutos, segundos. Realmente no es muy relevante para el ejercicio que vamos a explicar ahora, porque simplemente nos vamos a enfocar en el gráfico, ¿ya? Pero vamos a decir, a ver, que son 2.2 minutos, 3.4 minutos, 2.5 minutos, 3.3 minutos. Ok. Entonces, en un diagrama de tallo y hoja se separa, y mira, vamos a insertar acá una línea, vamos a insertar. Y vamos a decir que se separan los datos. Y eso es lo que va a ocurrir justamente. Los datos se van a separar de la siguiente manera. Como se llama tallo y hoja, vamos a decir que esto que tenemos acá es el tallo. ¿Ya? El tallo. Y acá vamos a poner que estos son las hojas. ¿Ya? Tallos y hojas. Vamos a escribir eso bien mejor, eso sí, porque si no se va a ver mal y no se va a entender. Hojas. Ahí sí. Ok. ¿A qué hace referencia el valor posicional? Bueno, en el tallo yo debo decidir cuál es el número que va a ser el tallo. Y mejor dicho, de cuál es el número, cuál es el valor posicional. Recordemos que un número, y voy a poner un número acá cualquiera, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, el número 1, el 123,456. El 1, perdón, vamos a empezar por el 3. El 3 son las unidades, el 2 son las decenas y el 1 está ocupando las centenas. A eso se refiere con valor posicional. Te voy a dejar un video para que aprendas eso. Lo voy a dejar por aquí justamente. Después tenemos las décimas, las centésimas y las milésimas. Entonces, yo debo decir, oye, el tallo, ¿quién lo va a conformar? Bueno, en este caso, mirando los datos que yo tengo, voy a decir el tallo va a estar conformado por las unidades. Es decir, el valor posicional que ocupa ese número, la unidad, ¿sí? Y las hojas van a ser los decimales. Eso van a ser las hojas, los decimales. Entonces, mira, te lo repito. El tallo van a ser las unidades y las hojas van a ser los decimales. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo tomar decisiones. Voy a borrar eso que tenemos acá. Voy a tomar deci Tengo que tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones voy a tener que tomar? Mira, la siguiente. En el tallo, veamos, tengo 2, 3, 5, 3. Me estoy fijando en las unidades, los números que tienen las unidades. Debo decidir de qué número empiezan el tallo. Y si te das cuenta, el número más pequeño que tengo en el tallo es el 1. ¿Sí? Fíjate bien, acá tengo 1 y por acá donde más tenía 1, yo vi que tenía 2, 1. No, no tengo 2, 1, tengo solamente 1. Y después lo voy a hacer de 1 en 1 porque veo que es 1, 2, 3, 4, 5, podría ser. Entonces voy a poner acá el 2, ¿cierto? Vamos a escribir mejor ese número, es así. El 2. Luego voy a escribir el 3, saltándome lo más ordenado posible. Me estoy saltando despacio acá, así que acá va a ir el 3. Me salto despacio y acá tengo el 4. Ok. Ese va a ser mi tallo. Y lo que voy a hacer ahora, voy a empezar a buscar las hojas. ¿Sí? Las hojas. Fíjate bien. Entonces busco cualquier número que sea 1 punto y algo. Veamos, veamos. 1.6. Lo voy a tachar. ¿Ya? Y voy a poner el 6 acá. Veamos si tengo otro que sea 1 punto y algo. Veamos. No tengo nada más. Listo. Después voy al 2. El 2 que es la unidad y voy a buscar los 2 puntos y algo o los 2 coma y algo. Tengo el 2,2 acá. Y ojo con esto, algunos profes te van a decir, oye, tienes que ordenar previamente los datos para hacer el diagrama de tallos y hojas. Y créeme que no es relevante hacer el orden porque no es en eso en lo que se basa. Así que pongo el 2.2, entonces el 2 del decimal, de la décima, va a ir ahí. Después tengo un 2.5, voy a poner acá al lado el 5. Y mire, me voy a saltar un cuadradito para que sea lo más ordenado posible, ¿ya? Después tengo, veamos, 2, otro con 2, 2, 2, 2, 2.6 acá abajo. Así que voy a escribir acá 2.6. ¿Sí? Perfecto. A ver si tengo otro más con 2. No, no tengo nada más con 2. Y después me voy al 3. Y 3 tengo alto, mira, harto, harto, mira. 3.4. Entonces voy a poner el 3, el 4 acá. Después 3.3. 3.3. 3.1.
Ponemos el número 1 por aquí. 3.8. 3.8, seguimos. Ya, ahí lo corrió un poquito a la derecha, así que no, vamos a escribirlo bien. 3.8. 3.5 de nuevo. No, de nuevo no, no ha salido ningún 3.5, así que retiro esa palabra que dije de nuevo. 3.5, ahí sí me quedó un poquito feo ese 5. 3.1, el 3.1 está de nuevo. Y acá viene, hay que parar un poco, hay que parar. Fíjate bien, 3.1 y ya tengo el 1 acá. Y hay muchos estudiantes que se confunden y dicen, ah, ya lo tengo y no lo voy a repetir. No, igual se repite. Así que voy a poner nuevamente el número 1 aquí. 3.4. Ya tenía un 4, no importa. Lo vuelvo a escribir el 3.4 que quiero ver. Ah, no estoy tapando. Después 3.7. 3.7. 3.2. Oye, esto va a ser bastante largo, pero ahí no te preocupes si quiero explicarte bien algo. Después viene el 3.3. 3.3. 3.6. Perfecto. Oye, me quedó bastante grande ese 3. No importa, no te preocupes. Veamos. Y después tenemos el 4. Empezamos nuevamente. 4.7. Tenemos un 4.7 ahí. Un 4.1 por acá. Y un 4.5 aquí. Y un 4.4 acá. Yo recomiendo siempre ir tachando los números porque si no, se te pasa uno. Mira, fíjate bien. Se nos estaba faltando ese de ahí. Entonces, 4.3. 4.3. Y revisemos que no haya quedado ningún número sin tachar. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que uno dice ahora? Mira, uno dice, perfecto, mira, ¿sabes qué? Tengo mi diagrama de tallo y hoja. Y de repente, adicionalmente, ya, con eso ya está listo el diagrama. Pero a veces adicionalmente nos piden poner la frecuencia. Es decir, oye, ¿cuál es la frecuencia de cada uno de los elementos del tallo? Entonces uno lo que dice, oye, mira, ¿sabes qué? Voy a escribir la frecuencia acá. Y acá tengo una frecuencia de 1. Acá tengo 3 elementos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y debo corroborar de que me sumen los 20 elementos que tenía al principio. Entonces tengo 1 más 3, 4, más 11, 15, más 5, 20. Tengo los 20 elementos que tenía mi tablita original. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en ciertas situaciones voy a tener muchos datos. Entonces puede ser que un tallo tenga muchas hojas, demasiadas. Es decir, que quede una hoja gigantesca, brutalmente grande. Bueno, cuando pasa eso, uno puede dividir, subdividir el tallo. ¿A qué me refiero con eso? Mira, lo vamos a hacer nuevamente, es decir, vamos a hacer el diagrama nuevamente. Voy a ponerlo acá arriba, eso sí, más grande, tallos, o sea, más alejado. Sí, vamos a escribir ahí tallo, tallo. Y vamos a hacer la misma línea que hicimos recién. Y vamos a poner lo que vendría siendo las hojas. Pero ahora mira, mira lo que estoy haciendo. Lo voy a hacer un poquito más extendido. ¿Por qué? Y ahí lo vas a ver. Vamos a poner las hojas. Hojas. Porque ahora lo voy a hacer, mira. Voy a escribir 1. Y voy a escribir 1 y voy a hacer un puntito acá arriba. Acá voy a escribir 2. Y después voy a escribir el 2 con un puntito acá. Y después el 3. Y el 3, adivina, con un puntito aquí. 4. Y el 4 con un puntito acá. Bueno, uno puede escribirlo de otra manera realmente. Podría escribirlo como 4,5, pero no es correcto. Entonces acá en el 1 voy a escribir solamente los que son, ¿cómo se llaman? Que van entre 1 y 1,4, incluyendo el 1.4. Si yo veo, no tengo nada, así que no va a ir nada acá. No puedo poner 0. No puedo, porque estaría diciendo que tengo un dato que es 1,0. No va nada. Pero después sí tengo un dato que va entre 1,5 y 2. Y 1,9 podríamos decir, así que va el 6. Después seguimos. Tengo 2, 2, 5, 6. El 2 está entre el 2 y el 2,5. Perdón, entre el 2,4. Es como esta de redondear. Así que voy a escribir acá ese 2. ¿Ya? Después tengo el 5 y el 6. Ese 5 y 6, lo que van desde el 5, incluyendo el 5 hacia arriba, van acá abajo con el puntito. 5, 6. Después tengo el 3. Y acá, fíjate bien, tengo 1, 1, otro 1. Tengo 1, 1. 1, 1. Después tengo, ¿cuántos 2? Tengo 2, tengo un 2. Así que va ahí el 2. Tengo 3, tengo 1, 2, 3. Así que 3, 3. ¿Tengo 4? Sí, perfecto. Tengo un 4 y otro 4. Así que 4, 4. Y acá, en el 3 con el puntito, voy a poner justamente los que van desde el 3.5 hacia arriba, incluyendo el 3.5. Así que veamos el 5. Tengo un 5. Un 5. Veamos, tengo un 6.
acá también debería ir tachando, pero no lo voy a hacer porque no quiero que se me ensucie este gráfico. Después tengo un 7 y tengo un 8 también. Veamos, un 7, un 8, perfecto. Y después acá en el 4 tengo el 1, el 3 y el 4. Así que pongo 1, 3 y 4. Y tengo un 5 y tengo un 7. Entonces, este gráfico que tengo a la derecha, parece que estoy tapando la imagen. No, no estoy tapando nada. Este gráfico que tengo a la derecha, de tallo y hojas, es mucho más representativo y muestra mucha más información de lo que tengo acá al lado izquierdo. Acá, si te das cuenta, esto se disparaba mucho. En cambio, acá no, me quedo un poquito más con una distribución más normal en cierta manera. Lo cual hace que tenga una visualización un poquito más amigable. ¿Sí? Entonces, el diagrama de tallo y hoja justamente va a ser para eso. Es un diagrama, básicamente un histograma que está volteado, porque el histograma uno lo ve así en horizontal con las barritas. Este no, está como volteado en cierta manera y nos permite ver más información de lo que veríamos normalmente en un histograma. ¿Ya? Así que dejamos la clase de hoy día hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.